por A o por B uno echaba mal, porque los trasmayos en la orilla y los barcos industriales afuera, entonces el pescado se acabó muy rápido. Una de las grandes inquietudes o necesidad que el pescador artesanal de la zona manifiesta es la presencia de embarcaciones industriales compitiendo en el área de pesca artesanal, especialmente los barcos de arrastre. ¿Por qué? Porque estos barcos en cierta temporada vienen acá buscando el camarón y en esa búsqueda del camarón invaden la zona donde el pescador a diario hace su faena y siempre lo hace de una forma irresponsable, en tal sentido de que muchas veces se le llevan los equipos de pesca a los pescadores artesanales y nunca hay un reconocimiento del pago de esos equipos. Entonces todo eso es que nos lleva a solicitar en términos reales y concretos la protección del espacio donde el pescador artesanal realiza sus actividades. Nuestra primera misión es el ordenamiento de nuestro territorio marino costero. Sobre eso, el GIPA es un proceso que lleva más de 15 años y su primer objetivo ha sido ordenar el territorio. El pescador se armó de valor, se organizó y empezó ahora sí a reclamar sus derechos ante el alto gobierno. Y es así como ya empieza lo que hoy conocemos como CEPA, a través de un reclamo de los pescadores. Eso nace del pescador como tal, hacia el gobierno. La CEPA es la zona exclusiva de pesca artesanal, que comprende en el Pacífico Norte del Chocó, desde límites con el Parque Natural Utría en el sur, hasta límites con frontera con Panamá en el norte, con una extensión de 2.5 millas, bordeando toda la costa desde la línea de más baja marea. Y estamos trabajando en el Golfo de Tribugá, en un distrito regional de manejo integrado, DRMI. Que se pretende su declaración lo antes posible, comprenda ecosistemas marinos, costeros, estuarinos y continentales, donde integren las diferentes actividades humanas, así como los diferentes actores con competencia en dicho ecosistema. Vendría desde Cabo Corrientes, que es donde se marca límites entre el municipio de Nuquí y el municipio del Bajo Baudó, y hacia el norte hasta el Parque Nacional Natural Utría. El DRMI no es solamente una propuesta ambiental, es una propuesta también social, cultural y económica dentro de nuestro municipio. A raíz de la creación de la zona exclusiva de pesca artesanal, pues se ve la importancia de que esta zona también tenga un monitoreo para tener una información mucho más clara, más precisa, frente a recursos que tenemos. Es ahí donde ya se crea la necesidad y se entran organismos ONG como Marviva a ser parte de este acompañamiento para la toma de información como tal. El monitoreo ha aportado o ha sido base fundamental para la solicitud de declaratoria del DRMI. Entre mayor información tengas, entre mayores fundamentos tengamos, eso nos da también más peso a la propuesta. Sí, definitivamente
Hemos hecho algunos ejercicios de análisis, pero ha sido contando con información de otros países. Necesitamos contar con información obtenida localmente. Entonces, en esa medida, ese monitoreo que integre toda la región nos serviría para aportar elementos de mejor calidad para ese monitoreo. A ver, el monitoreo pesquero se viene haciendo dentro de los últimos 3 o 4 años y surge como la necesidad de tener información científica real que permita tomar decisiones acerca de la situación de la pesca artesanal. En ese evento se ha contado con el aporte decidido de los colectores de información en cada una de las comunidades. Entonces empiezo ya a hacer el monitoreo, las preguntas, en qué lugar pescó, calibre de anzuelo, cuánto de gasolina, cuánto de hielo, si llevó lonche, a qué hora salió, a qué hora llegó, a pesar de los pescados, a medirlos. Ya termino mi trabajo y ahí sí ya ellos inician a vender su pescado a la comunidad. Ya todo como que fluye y ya todo es más fácil, porque al inicio fue difícil porque no se tenían, los pescadores no tenían conocimiento y la comunidad entera no tenía conocimiento de qué era lo que se iba a hacer con esa información. Después de la primera socialización que hicimos, dándole ya resultados precisos de quién pescaba más, quién no pescaba más, con qué arte se pescaban, y los resultados que ya, ellos ya vieron que sí valía la pena seguir dando la información, ya fue mucho más fácil. Y la comunidad ya tiene eso en cuenta, que el trabajo que nosotros hacíamos no era por gusto ni en vano, sino que era para un futuro. Definitivamente lo que uno no conoce, no puede hacer nada con lo que no conoce. Entonces, en esa medida el monitoreo sí le ha aportado inmensamente a esos procesos de ordenamiento regional. Uno de los resultados del monitoreo pesquero es conocer en qué estado se encuentran los recursos pesqueros. Sin eso no tendríamos nada. La información biológica, la información marino-costera, pues los objetos de conservación que tendríamos que entrar a discutir, cómo la gente desarrolla sus actividades, dónde, en qué espacios, no pudiéramos tener nada. Hoy no estaríamos discutiendo ni tendríamos cómo seguir diciendo que esa zona exclusiva de pesca artesanal es importante, ni tendríamos por qué decir hoy, si no tuviéramos monitoreo, que se requiere ordenar el territorio y cuál figura íbamos a aplicar. La información que nos ha brindado todo ese trabajo de monitoreo, con eso es que nos fundamenta nuestra solicitud de declaratoria de un distrito regional de manejo integrado. Para mí como comercializador es muy importante el monitoreo pesquero que está haciendo Mar Viva, porque nosotros estamos en un programa de pesca responsable. Y en pesca responsable el tema talla, peso, la media de madurez es muy importante, porque nosotros queremos llegarle al consumidor final, pero mostrándole de que nosotros estamos preservando el recurso. Y la gente no le importaba con ese poco pesca y botar lo que pudieran. La felicidad de la gente era coger cantidad de pescado, no importa el tamaño que fuera. Y ya desde el monitoreo para acá ya la gente ha concientizado mucho ya. Porque ya hemos mirado que muchos recursos de los que anteriormente eran abundantes se nos han ido escaseando. Y como se nos han ido perdiendo, nosotros lo que sí queremos es que ese recurso que se nos ha ido perdiendo lo recuperemos y que nuestros hijos también tengan la oportunidad y nuestros nietos de conocer ese recurso, de saborear ese recurso. Eso tiene más validez que la misma resolución. Es satisfacción de saber que la gente
entre las mismas comunidades ya hacen acuerdos de uso o ya hay preocupación del uso de algunos artes y todo el mundo empieza a defender el territorio y pedir artes de pesca amigables con el medio ambiente y saber todo el mundo que está metido en una conciencia de conservaciones. De esa malla no hablemos, que malla no podemos hablar más de malla. Ya tenemos que hablar directamente de la pesca de línea, que es la que nos está dando el beneficio a todos y es la que nosotros tenemos que acabar con esa pesca de malla si queremos un futuro mejor para los hijos de nosotros y los nietos, para los que vienen atrás. Que el que venga atrás todavía encuentre algo aquí en la bahía. Ha generado la creación, no por ley, sino por acción, de un corredor biológico que viene desde Panamá hasta Cabo Corriente, con la creación de la CEPA, con el área protegida de Parque Ensenada de Utría y con la implementación del DRMI en el Golfo de Tribugá. Se tiene que seguir monitoreando. No es que el monitoreo pesquero sea 4 años y lo acabemos, porque es que para seguir tomando decisión, teniendo elementos para tomar decisiones, se tiene que seguir monitoreando. Para que esto tenga un futuro real, tiene que haber monitoreo. Monitoreo e investigación, si no, no hay nada. Entonces, también eso da oportunidad, que eso hace parte de nuestra cultura. Y lo que es cultural, eso prevalece sobre cualquier cosa. Y nosotros, con la pesca de línea de mano, estamos demostrando que queremos seguir que nuestra cultura prevalezca en el territorio. Entonces, en la medida en que la comunidad misma, porque parte de ellos mismos, esas iniciativas, y se apropien de esas iniciativas, como el DRMI y la CEPA, finalmente el recurso pesquero, definitivamente la tendencia sí es a conservarlo a mucho más largo plazo. Lo que hoy estamos haciendo, yo lo calculo y con, sin temor a equivocarme, le digo que es un éxito total. Y por eso necesitamos apoyo de las instituciones que creen que lo que estamos haciendo va en beneficio del desarrollo de muchas comunidades y de Colombia entera.